El colectivo artístico Food of War, Comida de Guerra, fue creado a principios de esta década en Londres por dos artistas colombianos inspirados inicialmente por fenómenos sociales y culturales provenientes del Medio Oriente. Posteriormente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el desastre nuclear de Chernobyl y el desarrollo del gastroperformance fueron los siguientes pasos en el camino del colectivo. Con artistas en su mayoría provenientes de Europa y Colombia, era cuestión de tiempo que Food of War dirigiera su atención hacia América Latina, trabajando diferentes temas en países como Brasil, Perú y México. Food of War en Colombia marcó el inicio de un nuevo capítulo donde el colectivo y los artistas invitados a colaborar fueron inspirados tanto por la complejidad de las historias del conflicto relacionados con la comida en el país, así como por las iniciativas que buscan sanar y empoderar a través de trabajar los frutos de la tierra. En Colombia, la comida ha jugado un papel importante en los conflictos, ya que está conectada a la falta de apoyo a los campesinos, a la presencia de grupos armados al margen de la ley que controlan grandes extensiones de tierra, e incluso está en el centro del debate en lo que se refiere a los programas de erradicación de cultivos ilícitos, los cuales usan sustancias químicas que ponen en peligro al medio ambiente, la tierra, el agua y a la población. Tras la firma de los acuerdos de La Habana en el 2016, los cultivos y el trabajo de la tierra se han convertido en el camino para dejar atrás la guerra y recibir una nueva era en armonía, no solo con el medio ambiente, sino con nosotros mismos. Iniciativas para adoptar nuevos cultivos, directrices innovadoras de comercio y la interacción con la globalización son algunas de las estrategias relacionadas con la comida como ruta para dejar la ilegalidad atrás y construir una nueva nación. Lo que alguna vez fue la raíz del conflicto, es ahora la razón para edificar la paz, aquella a la que todos le queremos dar la bienvenida en nuestros corazones y en nuestras mesas. El país atraviesa tiempos complejos, enfrentando las vicisitudes del posconflicto, la polarización, la migración venezolana y el manejo de los recursos naturales recientemente accesibles. La guerra y la comida se relacionan debido a las capas subyacentes de poder que cimentan sus bases. De ahí la forma en que se intersectan en tantos rincones. Cada artista encuentra un vórtice relevante para su propia práctica, una conexión tan válida como cualquier otra, pero tan única que aporta un tejido importante al tapiz de discursos en que se está convirtiendo el colectivo. La telaraña tejida por las cadenas de comida y conflicto se despliega casi traslúcida en un patrón interminable, entrelazado frente a nuestros ojos y expandiéndose a través de nuestros estómagos. Está en todas partes, en nuestras mesas, en nuestros refrigeradores y supermercados. Es difícil de evitar y nos empuja hasta el punto de concluir que si somos lo que comemos, entonces todos somos comida de guerra.